Bueno, Marta, ya hemos terminado la publicidad. Me tiene mosqueada, ¿eh? Y mira lo que tengo. Este tengo aquí un antifaz, ¿vale? Es un antifaz que además, con todo esto de las medidas COVID, es a estrenar. O sea, esto lo vas a estrenar tú y luego si quieres te lo regalo, ¿vale? Esto me va a asegurar que tú no veas lo que va a pasar ahora. Vale. Yo voy a traer una persona aquí a la pista y a partir de ahí creo que va a comenzar todo. ¿Sí? Así que lo que voy a hacer es, yo te voy a poner el antifaz, tú te vas a esperar aquí, me vas a dar 30 segundos porque hay una persona allí que quería hablar contigo. Vale. ¿Vale? Venga. Venga, vamos a ponerlo. Ay. ¿No ves nada? No ves nada. Bueno, no ve nada. Vente por aquí que vamos a ir a por la persona, tú te vas a quedar aquí que nosotros vamos a ir a por una persona. Venga. Vámonos. Vale. Bueno, me ato a ver. El pelo. ¿Eh? Que si te atas el pelo, bueno, pues atate el pelo. Yo por lo pronto, de momento, voy presentándote. Mientras que Laura se ata el pelo, ella es Laura, ahora lo vamos a explicar todo, ¿vale? Lo vais a ver, el motivo de que, bueno, Laura Roca esté aquí. Nadadora olímpica, si no recuerdo mal, Sydney y Atenas, sí. Los dos, o sea que, bueno, pues tenemos aquí una supercampeona y es una mujer que tiene mucho que ver con los inicios de Marta Marrero, así que ahora lo vemos. ¡Vamos! Bueno, Marta, te he puesto enfrente a una persona que te has dicho que es una chica. Sí. ¿Por qué crees que es una chica? No sé. No sabes. Bueno, pero dice que es una chica, a lo mejor es un chico y te he traído a Brad Pitt, ¿no? Podría ser. Te veo nerviosa, Marta. Sí, estoy nerviosa. Y me encanta, porque ver nerviosa a Marta es un éxito para mí, porque a Marta siempre se la ve implacable en la pista y para mí es un éxito. Bueno, nos vamos a trasladar al año 2010. Año en el que hemos dicho esta mañana que empezaste a jugar al pádel, ¿vale? ¿Cómo fueron aquellos comienzos y gracias a quién estás hoy en una pista de pádel? Pues... ¿Quién te metió en una pista de pádel por primera vez? La loca de Laura, de Laura Roca. ¿Y quién es Laura Roca? Cuéntanos, háblanos un poco de ella. Pues una amiga del CAR. Ella hacía natación y, bueno, yo cuando me retiré del tenis me invitó un día a jugar, que justo ella acaba de dar a luz. Estaba con la cesárea, estaba hecha polvo, me dijo, venga, vamos a echar un partidito. Y dice, yo no me puedo mover, pero así juegas un día pádel y tal. Y fue el primer día que pisé una pista de pádel. Vale, y claro, esto puede ser una cagada tremenda, porque ella no sabe nada y si yo ahora mismo no he traído a Laura Roca, pues es una cagada brutal. Quítate la antifada, a ver qué pasa. ¿Qué hace? Bueno, oye, soy qué suerte, rival. Chicas. Has mejorado, yo no. Chicas, pero... qué suerte hemos tenido, que hemos tenido mucha suerte porque no ha sido una cagada, o sea, al final todo es así, la historia se cumple en 2010, como nos estaba contando Laura, que salía de un embarazo, ¿no? Cuéntanos cómo fue aquella situación. Pues yo estaba jodida, porque la cesárea me había dejado un poco impedida y yo le dije, ven a jugar a pádel. Y me dice, ¿pádel? Y yo, sí, tú, a ti seguro que se te va a dar bien, porque total, como el tenis es mini, tienes que controlar la fuerza y tal. Y ella, pero ¿y cómo se saca? ¿Y de qué lado? Y tal, y yo, tú ponte aquí y tal. Y me hace gracia porque al final, ostras, la vi crecer en el mundo del pádel y decía, joder, claro. mira dónde está y mira dónde estoy yo, en el mismo nivel que con la cesárea. Escucha una cosa, a mí hay algo que me llama mucho la atención y supongo que todos los que nos ven les llamará muchísimo la atención. Estamos hablando de 2010. Hace 11 años, que tampoco es mucho, o sea, no. Es que no es nada, 11 años, ya sabéis, esto pasa volado. ¿Y cómo es posible que una Marta Marrero, una top del tenis mundial, si no recuerdo mal, con 19 años estabas la 47 del mundo, por ahí, ¿no? Más un o 18. Menos. Con 18 años, o sea, estamos hablando, claro. Y que no conocieses nada del mundo del pádel y que de repente una amiga tuya te lleva al Club de Natación Tarrasa, ¿no? Creo que era. Sí. Se planta allí y dice, oye, ¿y esto cómo te decía? No, la pared, y esto después de la pared no sabía ni las normas. Sí, la verdad que bueno, fue una experiencia brutal porque me cambió la vida. A partir de ahí pues empezó un comienzo para mí y bueno, hasta el día de hoy, o sea que le debo mucho. Aparte de muchas cosas más, ¿no? Porque nos conocemos desde que teníamos hemos compartido muy mucho. Jóvenes y hemos compartido muchos momentos muy buenos y muy malos también. ¿Eh?
porque el deporte es así, o sea que... Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, la verdad es que da gusto. Si os parece, se me ha ocurrido una cosa, y vamos a hacer una cosa. ¿Cómo andas tú de la bajada de pared? Veremos, ¿no? Veremos, ¿no? Yo te veo bien, o sea, escucha, escucha. No, sí, planta. Estoy muy bien cuando veas mi técnica. Es que le doy clases a ella. Escucha, pero escucha, bueno, pues ahora veremos a ver cómo le has enseñado la, cómo le has enseñado la bajada de pared. Yo veo que planta de jugadora tiene. Sí. Planta de jugadora tiene. Ya luego veremos si se quedan las, como dicen, las primeras matas o realmente luego tiene una bajada de pared. Bueno, pues no os voy a proponer. No quiero decepcionar a nadie, ¿eh? No, no vas a decepcionar seguro. Os voy a proponer que, bueno, ya sabéis, todos los que nos siguen, el radar de Technology Sport, que bueno, que gracias a ellos podemos hacer una sección tan interesante y podemos medir la velocidad de bajada de pared de estas dos locas del pádel, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a tener hoy, vamos a disponer de la estimable ayuda de Juan Alday, ¿vale? Que nos va a tirar las bolas. Y bueno, esto es una batalla a muerte. Es una batalla a muerte. O sea, voy a medir la velocidad y vamos a ver quién la baja más rápido. Venga, escucha, va. Escucha una cosa. Marta le pegará muy duro, pero no todas las pone dentro. Hay que ponerla dentro para que la velocidad, bueno, pues realmente entre dentro del concurso, ¿vale? ¿Cuántas bolas tengo de Tienes de 5 oportunidades y puedes calentar un poquito, aunque tú ya creo que estás bastante caliente, ¿vale? Puedes calentar un poquito y luego tienes 5 oportunidades. Escucha, la velocidad se medirá y valdrá para el ranking siempre y cuando la bola entre. Vale. ¿Vale? ¿Quién empieza primero? Hombre, ya, por Dios, me voy a poner yo. Mira, 116. Toma. Está bien, ¿eh? 121. Venga. Muy bien. 130, out. 117. ¡Guau! ¡Oh, brutal! ¿Cuánto crees? 126, venga, vamos a verlo. Vamos a verlo. Se, ¡uy! ¡Uy, qué número! ¡69! ¡Vamos, Laura! ¡Venga, a tope! 72, pero no entró. ¡Vamos, firme! 71, bien, venga. ¡Ay! 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 Venga, va. ¿Qué nivel, eh? ¡Oh! 66. ¡Hala! Escucha, no contó ni el radar. O sea, el radar apunta para allá y no contó ni el radar. 74, bueno. Venga, que quiere una última. 79. Bueno. Me voy a sacar la chuleta. Chicas. Qué guay. Brutal, brutal, brutal bajada. ¿Cuánto has hecho? ¿100? 126. 126 kilómetros hora. ¿74? 74 kilómetros hora, muy bien. Y yo tengo aquí mi chuleta, ahora estaré metiendo el ranking, ¿vale? Porque tenemos a Patty Yaguno con 129, con lo cual coges segunda posición de ranking por encima de Sophie, ¿vale? Que tiene 109 kilómetros hora. Bueno, tienes ahí una posición, medalla de plata, bastante bien. Bastante no está mal, bien. De momento. Pero bueno, tendremos seguro más oportunidades para que hagas otras tentativas, ¿eh? Bueno, deciros que para mí, la verdad es que juntaros a vosotras dos ha sido un verdadero placer. Estoy rodeado de auténticos bellezones. Soy ahora mismo la envidia de todos los suscriptores de dentro del pádel, ¿eh? Laura, bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por haberte prestado a todo esto. Gracias a ti. Y bueno, decirte que, bueno, quiero antes de que nos vayamos a lo segundo que te tengo preparado, que nos digas cómo es Marta como amiga. Porque, bueno, al margen de que tú también eres su alumna, ¿no? Eso hemos visto, eso nos ha contado Marta. ¿Cómo es Marta como amiga? O sea, cuéntanos a todos, más allá de la pista, que es lo que todos conocemos, ¿cómo es como amiga?
Pues yo siempre lo he dicho, Marta, yo creo que es la de puertas para afuera es la gran desconocida, ¿no? Porque ella da una imagen pues igual de más seria o de persona más distante, pero yo con Marta nos hemos pegado nuestras fiestas más divertidas de la historia. Es una persona que quiere a su familia y a sus amigos como nadie. Que yo siempre lo he dicho, que en mis momentos peores siempre ha estado, o sea, es una de estas personas que siempre cogía el teléfono y ¿estás sola? ¿Te vienes? O sea, le tengo que agradecer muchísimo y que, ¿qué voy a decir de Marta? Que la quiero un montón y que desde que nos conocemos de los 20, pues por muchos más. Marta, esto que acaba de decir, mensajazo, ¿eh? Y la verdad es que a mí me encanta porque desmitifica un poco lo que es esa imagen que Marta tiene en pista y que vuelvo a insistir, y llevo insistiendo todo el día, que me encanta que tenga ese gen competitivo, pero que más allá de ese gen competitivo es familiar, es amiga, es cariñosa, es divertida. No, y realmente las amigas que hemos estado a su lado en momentos complicados, a mí lo que más me ha dolido es, ostras, que la gente se pierda esta Marta. Y muchas veces hemos tenido conversaciones de, Marta, es que tú tienes que mostrar cómo eres, ¿no? Y ella, ya, pero es, bueno, ella es más reservada. Uh-huh. Entonces, yo que soy más así espontánea, le decía, pero es que tú también eres así en otra parte, con lo cual la gente tiene que ver esto porque se pierden un montón de Marta increíble. Uh-huh. Y es un poco la rabia que tenemos la gente que la conocemos, ¿no? De decir, ostras, si la gente supiera realmente cómo es, mucha gente, pues bueno, opinaría otra cosa, ¿es verdad? Es así. Esto va a dar para un desde dentro del pádel. Uno, dos, tres, no sé cuántos episodios vamos a tener que sacar de esto. Bueno, pues igual que tú agradeces a Marta cómo es como amiga contigo, por mi parte te agradezco que hayas tenido mucho que ver en que hoy Marta esté aquí. ¿Vale? Bueno, así que estoy contentísima. Así que de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias. Gracias. Marta, creo que es momento de ducha, ¿vale? Sí. Entonces, te vas a la duchita, te esperamos. Y sorpresita. Y sorpresita muy guay, pero muy guay, ¿vale? Guay. Vámonos. Bueno, Marta, creo que ha llegado el momento de desvelarte la sorpresa. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Vale. Ya te he puesto ahí la dirección en el teléfono móvil, ¿vale? De dónde vamos a ir, pero claro, ya una vez que lleguemos, más o menos te lo vas a poder imaginar. Bueno, lo que vamos a hacer es que juntitos, ¿vale? Para que no nos dé miedo ni a uno ni a otro, nos vamos a meter en el acuario de Barcelona. Y nos vamos a meter en un tanque con tiburones. No. Sí. No. Sí. No. Así va a ser, así va a ser. Y es más, como ya vamos de camino, ya no puedes echar marcha atrás. Mira las manos, me estoy sudando. Sí, ya. Sí. Bueno, pues ya sabes, vamos a estar en un tanque con tiburones. Ya veremos si nos ponen una jaula o vamos a pecho descubierto. Bueno, y ahí con todo, ¿no? Ya veremos a ver. Entonces, bueno, y aprovechando que no voy a adelantar con más. ¿Delfines? No, ¿qué pasa? ¿Que no había delfines? No, delfines, no, pero no, delfines no. Marta, lo delfines está ya muy visto. Ahora hay que dar un paso más. El paso más son los tiburones. Claro, porque un delfín, ya tenemos el flipper de toda la vida, ¿no? ¡Qué bonito flipper! No, ahora tocan tiburones. Y tiburones es lo que hay hoy, pues este es menú. El menú de hoy es desde dentro del pádel. Entonces, como vamos camino de y nos faltan 10 minutitos, creo que es muy buen momento para, bueno, pues hablar un poco de esa gente que te apoya, de esos patrocinadores, sponsor, que, bueno, pues que hacen que tu vida sea mucho más sencilla y te tengas que dedicar única y exclusivamente a entrenar, ¿vale? Cuéntanos, ¿quién es esa gente que te apoya? Pues tengo muy buenos patrocinadores, la verdad que me apoyan bastantes de ellos desde hace, pues prácticamente toda mi carrera en el pádel, como es Blackground, sobre todo, que es mi sponsor principal. ¿Qué llevas con ellos? ¿Cuántos años? Pues casi 10 años. Sí. Uh-huh. Y la verdad que son como parte ya de la familia. Y bueno, ahora justamente hace menos de un año hemos renovado contrato y ya hemos firmado ya hasta final de mis días padelísticos. Pero escucha, ¿lo ves próximo?
¿El final de los días padelísticos? Bueno, todo tiene un final, ¿no? A ver, una exclusiva, señores, exclusiva. Todo tiene un final, ¿vale? Todo tiene un final, ¿no? Pero no lo ves próximo, ¿no? No me des un disgusto ahora mismo. No, bueno, vale. Ya te he dicho yo que dos añitos más, dos temporadas, dos, tres máximo, estaremos dando guerra y otra cosa. ¿Y otra cosa? Otra cosa, mariposa. Bueno, Black Crown, ¿quién más? Luego, Vialcer, también es la segunda empresa que lleva más años en mi carrera, llevas 8 años también. Es siempre una empresa, presente en tu visera. Sí, en mi visera y en mi ropa también. Uh-huh. Es una constructora muy conocida aquí en Cataluña. Y bueno, yo te digo, en relación al final con los sponsors, al final es muy estrecha. Están muy involucrados, les gusta el pádel, me siguen por todos lados, vienen a bastantes torneos también y la verdad que se agradece, ¿no? Sentir también el apoyo de que están implicados 100%. Luego tengo Format, que es un instituto donde cursos académicos, formativos, grados medios y todo esto, que también lleva ya varios años conmigo. Aurial, que soy yo, que me patrocino a mí misma. Eso está bien, ¿eh? Eso está muy Eso buena. Está muy bien. Está muy, bien, buena. Muy bien. Perdona un momento, que me pierdo. Entonces, aunque no estaría mal, ¿eh? Perderme, ahora que me han dicho... Vete guiándome. Que va a estar muy divertido. Vale, seguimos. Luego tengo... Playtomy. Ajá. Que es súper conocido, todos los conocéis, que sí. Para reservar pistas, está, bueno, yo creo que es la plataforma online número uno, ¿no? Yo sí, creo que sí, sí, yo creo que hoy también, en día. Sí, 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 sí. Luego tengo bastantes colaboradores, al fin, el fisio, Invisible Training, patrocinador también este hermoso coche que tengo. Que Ester Motor. Te digo una cosa. Que llevo un año con ellos y la verdad que estoy encantadísima. Llevo muchísimo tiempo pidiendo, por favor, los que nos ven, un patrocinio desde dentro del pádel para que los jugadores no tengan que ser mi taxista. Yo quiero ser el taxista. Si es que yo quiero ser el taxista. Entonces, me estoy esforzando. Un llamamiento, ¿no? Claro, hago un llamamiento. ¿Me ayudas, Marta? Venga. ¿Qué pedimos? No sé, ¿a quién se lo pedimos? ¿A qué marca? A mí Mercedes me gusta, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, a mí no Mercedes está mal, me encanta. ¿No? No tiras alto tú. No está nada mal, ¿no? Pero te voy a contar. Si es que, ¿qué menos que llevaros en un buen coche? Sí. Así que vuelvo a hacer un llamamiento una vez más. Un patrocinio para desde dentro del pádel y prometo que voy a ser yo el taxista de todos los jugadores. En vez de que sean ellos los que me lleven, os llevo yo a vosotros. Yo creo que puede encajar perfecto, ¿no? Pues sí. Pues sí. Venga, va, te apoyo. También tengo Padel of Sweden, también que me patrocina este año, que es un grupo fuerte ahí en Suecia de clubes de pádel. Y este año, pues, de hecho voy a estar en agosto ahí. Voy una semanita para allá a hacer un clinic. Y luego, pues eso, Invisible Training, Fisio, Vaigene, que te hablé esta mañana, que me lleva el tema de la nutrición. ¿Qué más? Seguramente que algo me deja, que algo me dejo en el tintero, pero espero que no, porque luego... Pero bueno, prácticamente los he dicho... Están todos ya dichos, sí. Sí, sí, la verdad que se agradece mucho porque, como bien dices, ¿no? Me puedo dedicar 100% a entrenar, a prepararme y con el foco en estar a tope para las competiciones. Ajá. Bueno, y además, como hemos dicho, que eres la ganadora del Master Final 2021, pues claro, es también gracias a ellos, ¿no, Marta? Ojalá. Escucha, ojalá que tenga que agradecerles. Como pase, ojo este momento, ¿eh? La verdad que están con falta de alegría, ¿eh? Les tengo que dar una alegría en breve porque si no... Sí, hay que dársela ya.
Bueno, pues estamos ya aquí en el acuario, al lado de Patrici, el director técnico del acuario. Y bueno, por lo visto nos han dicho que este señor que peina canas no porque es muy mayor, sino porque tiene mucha experiencia. Mucha experiencia es todo esto, ¿verdad? Bueno, por las dos cosas. Las dos cosas. Llevo aquí 25 años, 26 desde que abrimos, incluso en el proyecto, ¿no? Y bueno, he vivido toda la evolución del acuario. Ya le he dicho a Marta que puede estar muy tranquila, que los tiburones no son animales peligrosos como nos los pintan. Escucha, mira la cara que tiene Marta. Mira la cara que tiene Marta. Ojo a la cara que tiene Marta. Yo creo que está un poco nerviosilla. No, bueno, pero me da seguridad. Sí, la verdad que me da seguridad. Es la primera vez que buceas, ¿no? Lo importante es que te acostumbres bien al regulador, a respirar bien y tal. Y luego por los tiburones vas a disfrutar un montón. Bueno. Van a pasar muy cerquita, pero muy tranquilos, ya lo verás. Bien, una pregunta. Ahora mismo estamos, como digo yo, en las tripas del acuario, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Porque tenemos aquí un tanque gigante. ¿Cuántos millones de litros tiene esto? Bueno, esto tiene 4.000 metros cúbicos, que son 4 millones de litros. 4 millones de litros. Son como 5 piscinas olímpicas, más o menos, para que nos hagamos una idea. Bueno. ¿Y en qué va a consistir la actividad que hemos preparado para Marta? Bueno, Marta, como es la primera vez que bucea, lo primero que haremos es en una piscinita de aislamiento, que el agua nos va a llevar por aquí, va a aprender a usar el equipo autónomo, que es la botella, el regulador. Vamos a dar una vuelta por la piscina y cuando se sienta cómoda pasaremos a una jaula, ¿vale? Desde la jaula va a ver cómo los tiburones le pasan muy cerquita y luego puntos suspensivos. Veremos a ver en si... En la jaula que tengo que estar así quietita, ¿no? En la jaula vas a estar así, mira. Vas a estar de rodillas porque si estás de pie tendrás la cabeza fuera del agua, el agua te llegará por aquí y verás pasar los tiburones por delante tuyo. Vale. ¿Eh? Bueno, y luego, eso, puntos suspensivos porque luego ya veremos si se sale de la jaula, si no se sale de la jaula, veremos a ver qué pasa. A lo mejor la jaula tiene una trampilla por abajo y se abre de golpe. No, venga ya. Patrici. Esto, yo digo, es puntos suspensivos. No, a ver, que te sientas cómoda, vienes aquí a pasarlo bien y lo vas a pasar muy bien. Entonces veremos hasta dónde llegas o no llegas, pero siempre sin forzar. Bueno, para adelante con todo. Eso, para adelante con todo, que además tú eres una guerrera, ¿eh? Así que no te amilanes. Si te parece bien, Patrici, nos vamos a vestir porque nos vamos a poner un neopreno, entiendo. Neopreno, plomos, todo el equipo de submarino, ¿vale? Venga, pues venga, vamos a ello, vámonos. Bueno, pues aquí estamos poniéndonos el neopreno para, bueno, meternos ahora en el tanque de los tiburones con Marta. Yo la verdad es que a Marta la veía un poquito nerviosa, pero bueno, yo creo que es esto del principio. Además, ella nunca ha buceado con botella. Y bueno, pues como ha dicho Patrici, vamos a intentar que, bueno, pues que Marta aprenda a respirar, a que esté tranquila, y luego, bueno, ya veremos a ver si la metemos ahí a que, bueno, pues se bañe libremente en el tanque de los tiburones. Así que esto está que arde. Vamos. Thank you.
tenéis ahí un profe de 10. No he tenido que hacer nada. Nada, ¿verdad? No he tenido que hacer de profe ni nada. Ha sido... La he soltado y más sola. Me ha dado mucha tranquilidad, ¿eh? Mucha... Ha sido tu bautizo. Menudo bautizo. Sí, pero... bautizo, porque al final no puede decir que se ha bautizado... Siete chiburones toro de 3 metros, no está mal. Efectivamente. Y 3 grises de 2 metros. O sea que la verdad es que bueno, le damos más que el aprobado, yo creo que le damos el 10. Le doy un sobresalito. ¿Sobresalito? Sí, sí, sí. Repetiremos. Claro que sí. ¿Vale? Gracias. Bueno, chicos, ahora entre los dos me vais a ayudar a, bueno, a intentar que, bueno, que esos comentarios que he recibido en otros episodios, porque os tengo que decir que, bueno, estuvimos con Juan Lebrón, estuvimos visitando a los lobos, un centro en el que protegían a esos animales. Le llaman el lobo, claro. Le llaman el lobo, correcto. Estuvimos con Paquito Navarro jugando con unos pingüinos, ¿vale? En otro centro en el que también protegían y conseguían reproducir a esos animales en cautividad. Y bueno, y estamos aquí en el Acuario de Barcelona. Y antes de que, bueno, pues que reciba comentarios como recibí en aquel momento de, bueno, sí, muy bonito, pero bueno, ¿qué haces en un zoo? ¿Qué haces en Faunia, por ejemplo, que es otro sitio? Antes de que reciba esos comentarios, quiero que a todos le demos unos argumentos suficientes para, bueno, intentar que todo el mundo tenga información y que, bueno, entienda de lo que se trata un acuario. ¿Vale? Así que, argumento número uno. Pues voy a intentar ser breve porque tengo tendencia a enrollarme, ya lo sabes. Entonces intentaré ser breve. Mira, te pongo un ejemplo. La gente viene aquí a ver especies tal, esto te lo explicará María José muy bien luego, pero el acuario va un paso más allá. El acuario, y cuando digo el acuario digo las instituciones zoológicas modernas, tenemos la obligación de proteger la naturaleza. Es decir, a la naturaleza le irá mucho mejor con estas instituciones que sin ellas. Y te pongo un ejemplo muy concreto. Antiguamente había una práctica que era pescar el tiburón. Como la parte más cara del tiburón son las aletas, porque se elabora la tristemente famosa sopa de aleta de tiburón, cortaban las aletas, echaban el animal sin aletas al mar, obviamente moría, y esa embarcación llegaba a tierra con las bodegas llenas de aletas, que era la parte más cara. Pues la Asociación de Acuarios, entre las que estábamos nosotros obviamente, promovimos una campaña contra el shark finning, que es el nombre en inglés del aleteo, del cortado de aletas, y se presionó a nivel político en Bruselas, en todos lados, hasta que ha habido una ley y se ha prohibido esa práctica. Con lo cual, esas poblaciones de tiburones, que desgraciadamente todavía están muy amenazadas, poquito a poco se están empezando a recuperar. ¿Vale? Y como te he dicho que no me voy a enrollar, pues me paro ahí. Y ese es mi argumento. Argumento número uno. Argumento número uno. Pasamos con María José al argumento número dos. Bueno, argumento número dos. Yo te podría dar muchas razones, como te estábamos comentando durante el día. La gente viene aquí a conocer especies que es imposible que en toda una vida pudieras conocerlas. Pero lo más importante para nosotros es el cuidado de estas especies. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le reproducimos sus hábitats. Tú puedes ir en cualquiera de los acuarios y tienen la temperatura, el ambiente, la luz, todo lo que se encontraría en la naturaleza. Y un dato que estas especies están bien, aunque estén en cautividad, porque están aquí, es que se reproducen. Y además de que se reproducen, estamos cuidando especies que en la naturaleza están en problemas de extinción. Entonces, yo creo que es una buena razón para que nuestro papel como conservadores siga existiendo. Bueno, yo creo que argumentos de peso. Incluso viven más en cautividad. Tercer argumento. Y lo que ha dicho María José, y buscamos especies seleccionadas que viven en hábitats reducidos, no especies migradoras, es decir, que el hábitat que tienen aquí no es mucho más pequeño del que tienen en su hábitat natural. Aquí, por ejemplo, como hablábamos antes, no vamos a tener una tintorera, ¿no? Exactamente, porque es una migradora a través de todo el Atlántico, tenemos tiburones de arrecife, tiburones que se mueven en espacios pequeños y que aquí podemos decir que son felices, aunque el tema de felicidad habría mucho de qué hablar, ¿no? Pero desde luego no dan pena, se reproducen, están bien, los pingüinos tienen luz natural, también se reproducen. Te podíamos explicar muchísimas cosas. Es síntoma, como decía María José, síntoma de que todo está muy bien, ¿eh? Si un animal está estresado, ¿no? Que es un término que se utiliza mucho en animales en cautividad, evidentemente no se reproduciría. Enferma, no se reproduce. Ya te digo, aquí la esperanza de vida de casi todas las especies es mayor que en la naturaleza. Y por terminar, si me permites, claro, yo lo que diría es que no solo es el tema conservación, sino también es información, enseñar. Nosotros pasan muchos niños cada año
y nosotros les enseñamos. Nosotros no solo enseñamos lo que es la naturaleza y las especies, sino el cuidado que se ha de tener con la naturaleza, con el mar, con los peligros que tiene el mar, los plásticos y tal. Y aquí hacemos muchas campañas y son campañas educativas. Y este papel es muy importante también. Bueno, tenemos un departamento específico de educación y unas aulas de educación, que vienen las escuelas y aprenden pues del problema de los plásticos, no tirar plásticos al mar. Y amar al mar. Amar al mar, proteger, incluso pues limpiezas de playas, si ven un animal varado avisan. Todo eso se ha de promover y se promueve desde aquí. Pues ya lo habéis visto, amigos, una labor, bueno, pues multidisciplinar, podríamos decir, una labor muy global y además muy profesional. Así que, bueno, siempre que queráis disfrutar de un paseo por el mar de la mejor manera y de mano de profesionales como aquí los tenemos, pues podéis estar aquí, en el Acuario de Barcelona. Gracias. Sí, señor. Bueno, chicos, hemos terminado de comer. Son las 4 y 25, la verdad es que hemos tenido una comida tranquilita, Sí. Tranquilita, mira, que no nos podemos quejar. Nos la hemos ganado, Que nos la hemos ganado, hemos tomado el café. Sí, sí. Y bueno, ahora tenemos otra sorpresa más, Marta. Ahora, de la mano de Patrice, nos va a dar una vuelta VIP, nos va a mostrar lo que es todos los entresijos del acuario. Bueno, pues una visita a la altura de las circunstancias, de la estrella invitada que tenemos. Exactamente, ahora desde fuera del agua, pasando por los túneles, te vas a volver a ver a tus amigos los tiburones, las seriolas esas que teníamos al lado, pero vistas desde, como las ve el público, desde los túneles. Voy a salir con un máster hoy, Total. De pececitos. Va a ser total. Patrici. Pues cuando queráis empezamos, venga. Vámonos. Bueno, Marta, y hacemos una parada en, bueno, pues en esta visita que nos están haciendo nuestros amigos del Acuario de Barcelona para, bueno, atender a esta pregunta que en el episodio número 25 nos dejó Pati Llaguno para ti, ¿vale? Evidentemente ella no sabía que tú ibas a ser la protagonista y, bueno, pues si te parece, vamos a verla y la respuesta, ¿vale? Vale, venga. Vale, mi pregunta va a ser el jugador que le toque, de todos los compañeros que haya tenido, si... No te enfades conmigo, ¿eh? Dale. Si, es que me han pedido que sea un poquito picante, entonces pues se me ha ocurrido esta. Si el mejor compañero que has tenido es el actual o es alguno de los del pasado. Así, sinceramente. A ver, no sabía que Pati Llaguno tuviera tanta mala leche, ¿eh? ¿En serio? Sí. Me ha sorprendido. Bueno, pero, a ver, está claro que ahora mismo piensas que la mejor compañera que has tenido es con la que estás. Pero si me mojo. Si te mojas. Que me mojo. Efectivamente, eso es lo que tienes. Me he mojado eso mucho, es lo que tienes que hacer, que te has mojado, seguimos mojándonos. Mi mejor compañera ha sido Cata. Cata Tenorio. Sí. Compañera y gran amiga, ¿eh? Sí. Compañera y gran amiga. Bueno, oye, pues se ha mojado, ahí tiene la respuesta. Sí. Mejor compañera, Cata Tenorio. Y bueno, pues de la misma manera que, bueno, pues que Pati en el episodio número 25 nos dejó una pregunta sin saber que ibas a ser tú la protagonista, hoy es tu turno en el episodio número 26 para que nos dejes una pregunta sin saber quién será el protagonista, masculino o femenino, del episodio número 27. ¿Vale? Así que, si quieres, mirando a cámara, vamos, pues dinos la pregunta. Pues, a ver, ¿cuál ha sido tu mayor frustración deportiva y cómo la has superado? Muy buena pregunta. Ahí la dejo. También conmigo, también conmigo. Bueno, pues ahí tenemos la pregunta. Veremos a ver en el episodio número 27, hombre o mujer, compañero o compañera, a ver qué nos responde, ¿vale? Ahí muy queda bien. Eso. Bueno, Marta, ¿seguimos la visita? Venga. Vamos. We'll be right back.
chicos, hemos llegado al final de la visita. Estamos llegando ya al final de la jornada. Deciros que me da mucha pena porque, bueno, lo estamos pasando pipa, ¿eh? Y Marta, antes de despedirnos, yo creo que tenemos que premiar a toda esa gente que viernes tras viernes está suscrita al canal, nos está viendo constantemente. Por cierto, aprovechamos para que la gente se suscriba, ¿eh? Le hacemos un llamamiento. Y tanto, claro. Estáis tardando porque... Claro. Es gratis. Muy interesante. Claro, vemos a todos los profesionales aquí en su lado más humano. Sí. Compartimos aquí un rato con gente tan profesional como son los del Acuario de Barcelona. O sea que al botoncito, a la campanita, todo eso que se dice, ¿no? Claro, ¿eh? Muy bien. ¿Para ti sí o no? Que sí. Venga, pues tú eres eso, el que diriges. Que se suscriban. Y bueno, dicho esto, Marta, vamos a hacer un sorteo. Y hoy es un sorteo súper especial porque no nos conformamos con una camiseta, sino que vamos a sortear una equipación completa. ¿Vale? Esta una falda y esta camisa tan mona. Con la camiseta. Por cierto, dale la vuelta, me encanta la parte de atrás. Genial, increíble. O sea, vais a estar todas guapísimas. Sí, María José, a ti esta te sentaría de cine, ¿eh? Yo creo que sí. Te sentaría de cine. Y bueno, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, pues en primer lugar, tenemos que seguir las redes sociales en Instagram de Marta Marrero, que son... Marta Marrero Padel. Marta Marrero Padel, excelente. Seguir las redes sociales de Desde Dentro del Padel. Y en tercer lugar, contestar correctamente a la pregunta que ya tiene en el tintero Marta, ¿vale? Así que, Marta, ¿qué tienen que responder? Una facilita de buscar y de encontrar. ¿Cuántas pruebas World Padel Tour he ganado? Bueno, tiene ahí que indagar, ¿eh? Que son unas cuantas pruebas World Padel Tour. Y bueno, lo que digo siempre, por favor, comentarios en la base, ¿vale?, de este vídeo, haciéndome, por favor, referencia a vuestras redes sociales para si sois el afortunado o la afortunada que quiere llevarse esta estupenda equipación, me pueda poner en contacto con vosotros. Y os digo, esta equipación sí es para mujeres, pero todo el mundo tiene una hermana, todo el mundo tiene una mujer, así que oye, chicos y chicas, todos a participar y a intentar optar a esta maravillosa equipación. Bueno, Marta, pues ahora sí que sí, llegó el peor momento del día, que es la despedida, ¿vale? Yo la verdad es que, bueno, decirte que si ya, bueno, en su momento habíamos trabajado juntos y ya me habías ganado, con un día como este, bueno, me rindo a tus pies. Para mí, bueno, ha sido un día inolvidable, eres una pedazo de profesional y espero que, igual que yo ya lo sé, todo el mundo vea ese lado humano que es así de grande de Marta Marrero. Así que muchísimas gracias. Bueno, para mí ha sido un placer también, Santi, otra vez pasar un día contigo y agradecer también al Acuario, que la verdad que hoy se ha cumplido un sueño, nadar con tiburones, que al final me he atrevido y bueno, lo he disfrutado muchísimo. Bueno, y a todos vosotros, amigos del Acuario de Barcelona, de verdad, digo, de todo corazón, muchísimas gracias. Hemos disfrutado, bueno, habéis hecho un sueño cumplido realidad de Marta. Por mi parte, qué deciros, me lo he pasado como un auténtico enano, he disfrutado, vamos, increíble. Y bueno, daros las gracias por vuestra hospitalidad y os recuerdo a todos, siempre que queráis una instalación increíble, ver peces de todo tipo, de todos los colores, de todos los ambientes, aquí en el Acuario de Barcelona. Una gente profesional y, como digo, una familia, en definitiva. Así que, bueno, vaya por delante mi agradecimiento y, chicos, nos despedimos. Si este es el episodio número 26, ¿en cuál nos vemos? En el 27. 27.